Buenas, buenas, ¿cómo andan? Llegamos a la clase número 35. Si te perdiste alguna de las clases, podés buscar mi canal Maxi Ojeda en YouTube y allí vas a encontrar todas las clases. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de todos los videos. Bueno, y en Facebook podés buscar, ahí ponés el buscador Bombo de Cuarentena y te sumás al grupo para sumarte y no perderte ninguna de todas las actividades que allí también compartimos. Bueno, hoy vamos a responder a una pregunta que pasa siempre cada vez que voy a dar clases, que empezamos a hablar cuál es el primer golpe, cuál es el segundo, cuál es el tercero. Siempre aparece de que la base más conocida es el tálega de pan. La chica de pan, los chicos también, las chicas también, las chicas también. Ta chica tata. La verdad es que todos esos que están haciendo no empiezan en el 1, ¿bien? Siempre la gente piensa de que porque tiene eso en la cabeza, ta chica ta ta, el ta es el 1, ¿bien? Entonces lo que vamos a hacer hoy es explicarlo con las bases para que vean dónde está el 1 y dónde no. Entonces no hay mejor forma de explicarlo que mirándolo, ¿bien? Miren, si lo vemos aquí, hice una base de 5 y una base de 4. Chac. Tum, cha, tum, tum, cha, tum, cha, tum. Bien, abajo lo escribí en 6 octavos, lo mismo, nada más que ordenado de diferentes maneras y pensado en 6 octavos. Bien, chac, tum, cha, tum, tum, cha, tum, cha, tum. Y abajo de todo lo escribí como nosotros lo estamos viendo aquí, de una manera más sencilla. Con los famosos cuadraditos. 1, 2, 3, cuasi, 6. 1, 2, 3, cuasi. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Cuando piensan el talega de panta, chica, tatá, papito, papá, es siempre empezando aquí. Miren. Estamos, si lo pensamos como 6, estamos aquí, en el 3. Entonces, si nosotros estamos pensando que el primero es este, el talega de pan cae acá, está mal. Bien, entonces lo que tenemos que pensar es que nosotros hacemos un talega de pan. ¿Se entiende lo que digo? Lamentablemente, no sé cuándo empezó esto del talega del pan y cómo se fue transmitiendo así. Pero quedó en el inconsciente popular, digamos, de que arranca ahí. Y no, arranca un talega de pan, tu chico, tu pa, lo que quiera. Pero arranca el tiempo, empieza aquí. Miren, aunque no haga nada, puedo borrarlo si quiero. Bien. ¿Va a ser el primer golpe? Sí, va a ser el primer golpe. Pero no va a ser el 1, no estoy entrando en el 1 ahí, ¿bien? Estoy entrando, si lo cuento así en el 3, si lo cuento así, por ejemplo, y lo pienso como en 3 negras por compás, estoy entrando en la segunda negra, ¿bien? Acá es el segundo golpe, es una corchea, si por ejemplo borro aquí, ¿bien? Tu cha, tum, tum. Pero aquí hay un silencio, habría un silencio de negra, ¿bien? Entonces me encantaría que compartan el video porque es una información que es muy fácil de entender, es muy fácil de transmitirlo. Cuando zapateamos, cuando tocamos, bien, está bien que digamos dónde empieza, que hagamos la diferencia. Es el primer golpe, pero no es donde empieza el compás, bien. No, el compás no empieza en el papito papá, bien. Papito papá. Papito, papá. Bien, y el cierre es en el primero del otro compás. Bien, tenemos la línea de compás y el pa. Empezamos acá. Papito, papá. Bien. Papito, papá. Cuando nosotros vamos a empezar, tenemos que estar conscientes de que el compás empieza acá y nuestra base siempre va a cerrar en el primero del compás. Bien, ¿hay excepciones? Sí, hay excepciones, las vamos a ver aquí en las clases, las estamos viendo, pero lo importante es que en lo general pasa esto. Entonces, estaría buenísimo que si lo van a compartir, compartan también esto.
Y que empecemos a arreglar un poquito, a ajustar estas cositas que tienen que ver con la transmisión y que hacen de que todos podamos desarrollar un lenguaje en el cual nos entendamos. No importa si lo escribimos en tres cuartos, si lo escribimos en seis octavos, con cuadraditos, con dibujitos, con lo que nosotros querramos, con onomatopeyas, pero está bien que hablemos de la manera correcta y de una forma en la cual nos podamos entender. Entonces, lo importante es poder desarrollar un lenguaje y ciertas generalidades que nos ayuden a transmitir este instrumento tan hermoso como el bombo legüero. Así que bueno, seguimos en julio, todavía no terminó el mes del bombo, nos seguimos preparando para la 18ª marcha de los bombos, así que en algún momento sabemos que se va a dar, así que seguimos compartiendo bombos, seguimos compartiendo esta cultura legüera y seguimos siendo parte de ella. Así que les mando un abrazo para todos, para todas, nos vemos en la próxima clase, adiós.